Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una carambola así puede suceder en este país si no nos ponemos en orden. Y además de todo, creo que lo más importante para este asunto, la discusión que tiene que ver con la reforma educativa, es que conozcamos bien a bien qué es lo que se aprobó y que nadie nos cuente, ¿no? Efectivamente, Francisco, muy buenos días. Buenos días, Ivonne. Mira, dos cosas claves que se garantizaron. Hubo cambios, hubo ajustes con las negociaciones con el CENTE, porque aunque los señores dirigentes, en esta esquizofrenia que manejamos políticamente en México, de con una hago negociaciones con una mano y con la otra digo que son unos madrugadores, traidores, los dirigentes no le están diciendo a los maestros que ellos negociaron cambios en la ley del servicio profesional docente, y hubo modificaciones. Pese a estas modificaciones que intentaron relajar la ley, hay cosas muy importantes. Dos de ellas que me parecen claves son que todas las plazas deberán concursarse. Uh-huh. Adiós a la venta, adiós al regalo, adiós a la herencia. Dos. Eso es algo que les molesta mucho. Muchísimo. Porque era parte del control de los sindicatos. Por supuesto. Eso era el control que tenían porque ellos manejaban quién entraba, eso era para ellos una entrada de dinero, porque aunque usted no lo crea y aunque no se lo cuenten, se vendían. Así es. Júntame 50 mil pesos y te hago maestro. Definitivamente. Así. Aquí en la Ciudad de México se conocen casos donde se venden las plazas. Y lo más importante que complementa esto, los famosos comisionados sindicales. Adiós, esos no se pudieron salvar, al menos en la ley. Que hay que también decirle a la gente, ¿qué es lo que pasaba? Que hay una gran cantidad de maestros que no dan clases, muchos de los que están hoy en las calles son comisionados nada más. Así es. Que además de todo ganan más puntos para seguir ascendiendo, viniendo a las marchas, que dando clases, ¿no? Entonces para ellos era muy conveniente no dar clases, les siguen pagando sin hacer absolutamente nada y están comisionados por parte del sindicato. 23 mil, de acuerdo con los cálculos de algunas organizaciones civiles, 23 mil comisionados hoy que han tenido 10, 15, 20 años de dedicarse a las tareas sindicales con dinero público. El dinero público. Más que aviadores. Esa por supuesto, realidad. Por supuesto. El dinero suyo, mío, tuyo, que son los que pagan los impuestos, los que pagan la educación pública de este país, no se canalizarán más para las comisiones. Hay otras medidas que fueron ajustadas en las negociaciones, pero que resultan claves. Por ejemplo, tres faltas seguidas de un maestro serían causa de descuento. En cualquier empleo normal es causa de despido. Por supuesto. Si usted que me está viendo falta tres días de forma injustificada a su trabajo, lo corren. A los maestros no, porque ellos tienen una especie de fuero magisterial, ¿no? Este fuero se acotó, digamos, para hablar en tus palabras, pero después de las tres faltas injustificadas tendrán que demostrar que hubo razones que justifiquen el haberse ausentado de las aulas. Eso se acotó, digamos. ¿Qué se perdió? Que todavía el Senado intentó recuperar en su revisión de la madrugada de ayer. Se perdió el hecho de que usted, padre de familia, tú, yo, íbamos a conocer la evolución de cada maestro uh-huh. en sus evaluaciones. Porque algo que sí se garantiza es que las evaluaciones van a seguir siendo obligatorias. Así es. Todos los maestros deberán someterse cada dos años, cada año, eso lo va a determinar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, va a tener que probar que está calificado para estar frente a un grupo en las escuelas de este país. Si no aprueba esa evaluación, tiene una oportunidad. Si esa primera oportunidad no la pasa, tiene una segunda oportunidad. Pero a ver, cada oportunidad está acompañado de un curso en donde al maestro lo van a capacitar, ¿no? Formación uh-huh. para que el maestro que no tiene las condiciones para aprobar, apruebe. Sí. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de medidas que el Estado pondrá en marcha para que los profesores que son insuficientes en sus conocimientos logren cubrirlos. Pero lo que no se va a lograr hacer, que era lo que en un inicio tenía la ley, es que tú, yo, los padres de familia conozcan cómo evolucionan esos maestros uh-huh. y se esperaba que fueran datos transparentes, que se rindiera cuenta y que existiera un sistema de información de la evaluación docente. Lograron los maestros de la CENTE, con el apoyo de varios legisladores, que eso quede protegido uh-huh. con los llamados datos personales. Es decir, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, el IFAI, te negará una, dos y mil veces la solicitud de información, porque de acuerdo con muchos maestros, esto se podría prestar a un escarnio, a una burla, a desnudar
a los profesores, claro, y tenerlos en la mira. Otros países lo tienen. Yo creo que en unos años merecemos tener transparencia en esas evaluaciones. Por el momento, pues, es lo que se perdió, Francisco. Pues bueno, es lo que hay, como dicen. Es lo que hay, definitivamente. Mi querido, muchísimas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.